Continuamos con Curso Internacional de Actualización Teológica. Bueno, queridos cristovidentes, yo creo que ustedes y nosotros hemos aprendido un montón de este curso, pero los invito a que sigamos formándonos con esto. Y viene enseguida el doctor Gilberto Gamboa Bernal, médico y cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas de Colombia. Su título es Una perspectiva bioética de la ecología integral. Reflexiones en torno al capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si. Vamos a dedicar los próximos minutos al cuarto capítulo de la encíclica Laudato Si. Y vamos a tener este plan de trabajo, de revisión. Voy a hacer una introducción más o menos prolongada, como para dar una contextualización del momento en el que aparece la encíclica. Profundizaré un poquito más en ese momento histórico en el que aparece cuando hable de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos ahora en vigor. En un tercer momento, siguiente, vamos a ver lo más central de lo que trata el capítulo cuarto de la encíclica de la bioética, de la ecología ambiental a la ecología integral. En un cuarto momento haré algunos comentarios tomados en buena parte de ese mismo cuarto capítulo de la encíclica hacia dónde orientar el mundo y sacaremos algunas conclusiones. Siguiente. La introducción la vamos a empezar teniendo en cuenta esta realidad. La iniciativa multilateral de la Asociación Transpacífico, que involucra a 12 países, Colombia no está ahí. El presidente sí ha querido hacer parte, pero no ha remitido a Colombia para incluirse dentro de esta asociación. Salió a la luz pública en un momento determinado de la historia, cuando estaban a punto de vencerse los objetivos de desarrollo del milenio. En 2015, cuando terminó el tiempo fijado por la Organización de las Naciones Unidas para la consecución de los 8 objetivos que fueron considerados prioritarios para que el mundo ingresara al tercer milenio con una orientación adecuada. Siguiente. Los informes de avance de dichos objetivos de desarrollo del milenio que el secretario general de Naciones Unidas hizo públicos con alguna periodicidad contienen datos que muestran divergencia con los resultados conseguidos. Decía Ban Ki-moon en el 2013 lo siguiente: se lograron unos objetivos, otros quedaron casi a punto, y en cambio para otros definitivamente será necesario esperar un tiempo más para lograrlos. Siguiente. En el primer rango se encuentran los objetivos relacionados con la pobreza, aunque no de manera completa. Naciones Unidas afirmó que desde 2010 se alcanzó la meta de reducir a la mitad la pobreza extrema. Hay que tener en cuenta que para el año 2000 se asumía que el umbral de pobreza extrema estaba en ingresos de hasta $1 al día. Pero desde 2008, el Banco Mundial definió que quien vive con menos de $1.25 al día se encuentra en esa condición. Mediante ese cambio de concepto, el número de personas en pobreza extrema se aumentó, o tal vez se corrigió, llevando un mensaje de urgencia para poner más medios y alcanzar a llegar a la meta propuesta. Pero la medida de reducir a la mitad las personas que padecen hambre sigue pendiente. Quedan todavía 870 millones de personas que padecen hambre, 1 de cada 8 habitantes del planeta. Siguiente. También es posible constatar que la brecha entre países ricos y pobres se ha ampliado y que los índices de desigualdad muestran comportamientos refractarios al cambio de tendencia. La Asamblea General de Naciones Unidas del 1 de octubre de 2013 aprobó un documento donde, además de examinar los avances logrados, se reconocen como preocupantes la desigualdad y el desfase existente en la consecución
y los inmensos retos que persisten. Y se envió un mensaje de urgencia para que los países miembros, en 2 años de plazo, intensificaran los esfuerzos para acercarse a las metas planteadas. Siguiente. Es llamativo que inicialmente Naciones Unidas, en la Declaración del Milenio, se haya planteado los objetivos de desarrollo como una de las estrategias para lograr una paz justa y duradera para todo el mundo. Pero antes haya establecido que la tarea fundamental a la que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo. Es decir, que los objetivos de desarrollo del milenio se pensaron solo desde el ámbito de una estrategia de mundialización o de globalización, como también se conoce, y tal vez por eso ahora, cuando no se han conseguido del todo, se los vea solo como una visión común. Por eso hay que pensar en lo que viene después de los objetivos de desarrollo del milenio, para que esa visión común pase a compromisos concretos, medibles y exigibles, para que no se repitan unos deseos generales que no asignan tareas concretas ni responsabilidades a los actores específicos y competentes, y que no representan las aspiraciones de reformas sistémicas a las instituciones globales presentes en la sociedad civil. Siguiente. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron 8, desde la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, pasando por la educación básica para todos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 3 objetivos en el campo de la salud, hasta asegurar un medio ambiente sano y seguro para lograr una sociedad global para el desarrollo. Siguiente. De los objetivos de desarrollo del milenio pasamos ahora a los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez vencido el plazo de Naciones Unidas, se dio el paso siguiente, los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron adoptados en la Asamblea General de 2015, a cuya apertura estuvo como invitado el Papa Francisco, y ahí empezamos a ver la conexión de la encíclica con todos estos temas. En esa Asamblea General fue aprobada la Agenda 2030, bajo el lema es hora de la acción mundial para las personas y el planeta. El plan de acción tiene como intenciones favorecer las personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia. Siguiente. La agenda contiene 17 objetivos y 169 metas en las esferas económica, ambiental y social. Siguiente. En la base de la Agenda 2030 está el documento El futuro que queremos, adoptado por Naciones Unidas luego de la cumbre de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible en 2012. A partir de ahí se inició el trabajo para dar continuidad a los 8 objetivos de desarrollo del milenio con un ligero cambio de estrategia. Ahora se van a tener más en cuenta, para darles más importancia, las condiciones específicas en cada uno de los países. Siguiente. Parecería que los pilares para poder conseguir los objetivos de desarrollo sostenible están garantizados. La experiencia del trabajo mancomunado que se logró con los objetivos de desarrollo del milenio y el piso financiero necesario para llevar adelante el desarrollo mundial proporcionado por la Agenda de Addis Abeba, según el documento final de la tercera conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo, firmado el 16 de julio de 2015 en la capital de Etiopía. Sin embargo, tales pilares no parecen suficientes. Si bien es cierto que se puede contar con la experiencia adquirida con los trabajos en los objetivos de desarrollo del milenio, los resultados de tal gestión no se pueden calificar de totalmente exitosos. Tanto es así que el mismo secretario general de Naciones Unidas admite la necesidad de cambiar la forma de trabajar. Decía Ban Ki-moon, si queremos mejorar, debemos obrar de manera diferente. Y el otro pilar no brinda todas las garantías, puesto que el asunto no es solo cosa de dinero, sino también de auscultar de manera más profunda en las génesis de los problemas que están detrás de la pobreza y de la inequidad.
La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente en sus muchos frentes, especialmente en las causas que los provocan. Siguiente. En ese tema también se deberá obrar de manera diferente. Por eso, decía el Papa Francisco en el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 lo siguiente: los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Hasta ahí la cita del Papa en esa reunión de Naciones Unidas. Siguiente. No deja de ser llamativo que de los 8 objetivos de desarrollo del milenio se pase ahora a 17 objetivos. Y de 21 metas que se proponían, ahora se pase a 169. Se podría hablar de una inflación, tanto de objetivos como de metas. Los objetivos de desarrollo del milenio eran sencillos, claros, y por eso concitaron el interés global por alcanzarlos. Pero los objetivos de desarrollo sostenible parecen excesivos y complicados, y se cree que demandarán mucho esfuerzo para que los Estados miembros de Naciones Unidas se apropien de ellos y sean capaces de convertirlos en políticas que guarden una coherencia interna necesaria. Siguiente. Pero el asunto no parece quedarse solo en el número, en la apropiación o en la capacidad de traducir los objetivos en políticas. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen, desde la aproximación teórica, una limitación que debería ser mejor explicada. No a todos los 17 objetivos se les puede aplicar el concepto de sostenibilidad. Esta situación se hace más evidente cuando se intenta utilizar la sostenibilidad aplicada a las metas y a las actividades que hay que realizar para alcanzarlos, debido a la cantidad de ellas y que corresponde a una gran variedad de actividades distintas. Un ejemplo patente de la anterior afirmación se ve cuando se consideran los recursos naturales no renovables. Es por lo menos muy complicado, cuando no imposible, manejar la sostenibilidad cuando se trata de los derivados del petróleo, de algunos productos de minería y, en general, de una buena cantidad de los commodities relacionados con el sistema financiero, la energía y algunos metales. Como una muestra más de que hay tareas pendientes de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, todos ellos se encuentran, aunque con nombres y distribuciones ligeramente distintos, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. La estrategia que se plantea para lograr que objetivos tan heterogéneos puedan ser aplicables es su entrelazamiento y la integración de los objetivos sobre 6 elementos esenciales. Dignidad. Pero fíjense cómo está reflejada el concepto de dignidad en los objetivos de desarrollo sostenible. Se caracteriza por la intención de acabar con la pobreza y luchar contra la desigualdad. Solamente eso. Personas, ese es el otro eje integrador o el otro elemento esencial. Para ellas se busca garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de mujeres y niños. El tema planeta, mediante la protección de los ecosistemas con todas las sociedades y para las generaciones futuras. Justicia, que promueve sociedades seguras y pacíficas e instituciones sólidas. Prosperidad, mediante el desarrollo de una economía sólida, inclusiva y transformadora. Asociación, que lleva a catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible. Todos estos objetivos son viables siempre y cuando se capte la necesidad imperativa de cambiar la cultura dominante, que privilegia más el medio ambiente que a las personas que hacen parte de él, principalmente aquellas que se consideran como no productivas para el sistema: no nacidos, ancianos, enfermos, personas con discapacidad, etc. Es posible que muchos de los objetivos se consigan,
o al menos se adelanten ellos, si hay verdaderos cambios de actitudes y de comportamientos. Esos cambios han de procurarse buscando una cultura realmente más solidaria, más inclusiva, menos dependiente de ideologías, de los postulados que el mercado y la visión economicista del desarrollo intentan fijar en grandes conglomerados humanos. Si la paz y el buen gobierno están presentes en los cuatro puntos cardinales del planeta. La bioética tiene una tarea importante y urgente en este cambio de cultura. Desde recordar y proponer las bases epistemológicas orientadas por una sana antropología filosófica, hasta hacer de la vida cotidiana la primera línea del cambio, al ayudar a que los integrantes de las familias se reconozcan como personas humanas y actúen como tales, que aprendan a donarse a sí mismos y que vean en el bien común la clave para el verdadero desarrollo personal, colectivo y global. Siguiente. En esta tarea, la educación es uno de los temas más importantes que debe garantizar su derecho, que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de las familias a educar y el derecho de las iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de las hijas e hijos. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el Adviento. Esto lo advertía el Papa Francisco en el discurso ante la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado. La siguiente ponencia de hoy va a hablar específicamente del tema de educación relacionado con la Laudato Si. Para realizar esta tarea urgente, les dijo el Papa en esa ocasión, las Naciones Unidas tienen que cambiar, pues a pesar de, cito, la laudable construcción jurídica internacional de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier obra humana y al mismo tiempo necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las futuras generaciones. Y lo será si los representantes de los estados saben dejar de lado intereses sectoriales e ideologías y buscan sinceramente el servicio del bien común. Hasta ahí el Papa. Siguiente. Geoffrey Sachs, economista de la Universidad de Harvard, tiene sus fuertes contradicciones porque él es uno de los directores del proyecto del Milenio de Naciones Unidas, sugirió para Colombia 8 objetivos prioritarios que en el inicio de la formulación de políticas se deberían tener en cuenta en Colombia y que se concretan en los siguientes núcleos problemáticos: agricultura sostenible, inequidad económica, educación secundaria de calidad, transformación del sistema energético nacional, ciudades inclusivas y sustentables, sociedad en paz y sistemas nacionales de monitores. Siguiente. La ecología humana es un imperativo para el mundo. Pasamos al tercer punto de la exposición. Hace falta una ecología humana o integral que vuelva a enseñarle al ser humano a vivir con la naturaleza, respetándola y conservándola para las futuras generaciones. Siguiente. La encíclica Laudato Si aporta muchas ideas para poder llevar a la práctica estos objetivos de desarrollo sostenible. El contenido central del documento está en la promoción de una ecología integral o ecología humana que plantea la defensa y la protección del medio ambiente, pero solo si hay como presupuesto una verdadera defensa y promoción de la vida de cada ser humano del planeta. Siguiente. El centro de gravedad de la situación actual parece que se encuentra en la triada desigualdad, exclusión e inequidad. Algunas facetas de ellas son las guerras, los desplazamientos, la pobreza, los refugiados, el tráfico de armas, de estupefacientes, de seres humanos, la corrupción, la indiferencia, la desintegración familiar, las modernas esclavitudes y un largo etcétera. Para la tarea de construir la igualdad en la diferencia sobre la base de la dignidad humana, es imprescindible clarificar algunos elementos.
Entender en profundidad los componentes de esa triada, los mecanismos de las estrategias para superarlas, el contexto de globalización por el que transita el mundo, las responsabilidades ecológicas y sociales, etc. Es necesario conocer más a fondo en qué consiste la desigualdad, la exclusión y la inequidad en el mundo, cómo se percibe y cómo se mide, para luego poder plantear posibles soluciones, ya que las que se han venido utilizando hasta la fecha no han producido sus mejores frutos. Muchas estrategias se han puesto en marcha para lograr conjurar esa desigualdad, pero casi todas ellas están orientadas desde la misma perspectiva económica que fue utilizada para rehabilitar el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Una resultante de esas estrategias está constituida por los tratados de libre comercio, precisamente, que empezaron a extenderse por todo el planeta para incentivar la piedra angular de la solución estrella, el consumo. Un ejemplo de esos tratados es el que ya mencionamos de la Asociación Transpacífico, con unas características muy peculiares que para algunos expertos determinan efectos paradójicos en la economía y en el bienestar de las personas. Parecería que este tipo de estrategias deberían favorecer uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible, o al menos no perjudicar el progreso que se planteó garantizar al formularlos. Sin embargo, no es así, y es conveniente estudiarlos más en detalle para ver sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Siguiente. Luego de 16 años del tercer milenio, el mundo está tomando conciencia cada vez más clara de la necesidad de cuidar el planeta, de buscar fuentes de energía renovable y limpia, de transitar por cauces de un desarrollo verdaderamente sostenible, de tener en cuenta la globalización por sus aciertos y limitaciones, sin sacrificar la centralidad de la persona humana en sí misma considerada. Pero eso no será posible seguir adelante mientras no se den los equilibrios geopolíticos necesarios que impidan la proliferación de gobiernos totalitarios, mientras no sean respetados los principios expresados en la Declaración de Derechos Humanos, respeto que incluye impedir que se sigan generando nuevos derechos y que se permita una interpretación ideologizada de esta Carta Fundamental. Siguiente. ¿Hacia dónde orientar el mundo? Ante el panorama descrito, puede adoptarse dos actitudes contrapuestas. Dejar que el pesimismo paralice la acción que demanda el momento presente. O ver el lado positivo de una crisis tiene y buscar soluciones. Dentro de las múltiples iniciativas para atenuar y en lo posible solucionar los problemas que la desigualdad, la exclusión y la inequidad llevan consigo, vamos a revisar a continuación dos vías distintas pero paralelas que son susceptibles de articular con otros muchos caminos. La propuesta por la encíclica Laudato Si, la ecología humana, y el nuevo índice de sostenibilidad que viene a reemplazar al PIB o Producto Interno Bruto. Siguiente, la ecología humana. La ecología humana, que el mundo está pendiente de conocer, profundizar y desarrollar y empezar a aplicar, es una de las principales herramientas para conjurar la desigualdad y alcanzar condiciones de supervivencia y de vida acordes con la dignidad de la que es titular cada ser humano. El concepto de ecología humana tiene su aparición en el siglo XX, después de la gran preocupación por el medio ambiente que surgió como consecuencia de la llamada ecología profunda. Muchas voces en el concierto internacional se levantaron para recordar una realidad que la Deep Ecology parece no tener en cuenta, que el ser humano está en el centro de la cuestión ecológica. Cuando se tiene una percepción distinta, se producen lamentables consecuencias que tienen al planeta en una situación crítica. O se utilizan los recursos naturales con criterio economicista y se hacen grandes negocios con ellos, convirtiéndose el hombre en un depredador de la naturaleza, o se les margina de la vida humana, perdiendo el sentido instrumental que tienen, y entonces se pasa fácilmente a la contaminación,
a la destrucción, a las catástrofes que tienen su causa en el hombre. Estas consecuencias inician una cascada de errores conceptuales que en poco tiempo se convierten en errores prácticos. Muchas veces la opinión pública se forma criterios equivocados, propiciados por unos medios de comunicación poco reflexivos, proclives a la información superficial o, desafortunadamente, algunas veces tendenciosas. La pseudociencia y el cientificismo también contribuyen a esta tarea. Siguiente. Algunos de esos errores son los siguientes. Los recursos naturales están a punto de agotarse. Los derechos de la madre tierra priman sobre los derechos de sus habitantes. El número exagerado de personas en el mundo es causa del cambio climático. La pobreza se debe combatir reduciendo los nacimientos en las poblaciones pobres. Siguiente. No hay alimento para un planeta superpoblado. Los animales, distintos de los seres humanos, tienen derechos que deben ser respetados. No todos los seres humanos son personas. La dignidad es una palabra vacía, etcétera. Siguiente. Dentro de los pilares conceptuales de la ecología profunda están, algunos de estos los toca el Papa Francisco en la encíclica, otros no. Primero, el valor de cada ser humano y del medio ambiente. Cada ser humano es valioso por lo que es y por cómo lo es, y no tanto por lo que tiene o por el aprecio que le puedan tener sus semejantes. Estos dos planos distintos, ser y tener, remiten a dos maneras de apreciar a los seres humanos. En la primera dimensión, el ser, se apunta a la actualidad que hay en cada individuo de la especie humana. Cada uno es una novedad, alguien inédito, que no tiene igual. El medio ambiente, natural o artificial, vale solo en la medida en que es hábitat y posibilidad de supervivencia del ser humano, y recibe de él sus intervenciones para mejorarlo, adecuarlo o embellecerlo. Tiene un valor intrínseco que es independiente de su uso. Dos, relación de interdependencia entre el hombre y el ecosistema. La relación del hombre con el medio ambiente solo admite una dirección, la adecuada administración. El ecosistema se debe conocer lo mejor posible para así poder pensar en orientar sus posibilidades y desarrollo teniendo como factor imprescindible a la persona humana. No se trata de querer poner al hombre en la cumbre de la creación recurriendo a un supuesto manido antropocentrismo, sino de reconocer el papel que cada ente creado tiene en sí mismo y su relación con los demás. 3. Ordenación instrumental de los recursos naturales renovables y no renovables. La ponderada utilización de los recursos de cara a la subsistencia del planeta lleva a plantearse a escala global tanto la racionalidad en el uso y ahorro de los recursos no renovables como el ingenio en la administración productiva de aquellos otros recursos que sí son renovables. 4. Sostenibilidad y sustentabilidad. Los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad están muy relacionados con los anteriores y pueden llegar a significar cosas muy distintas según el distinto orden ontológico que se tome para fundamentar tales nociones. Si se puede hablar de una sostenibilidad del planeta que tenga poco en cuenta al ser humano o incluso que lo conciba como una verdadera amenaza, es un hecho que en las últimas cumbres de la Tierra, ese concepto de sostenibilidad es el que tienen esas cumbres. Esas cumbres tienen la impronta de ese concepto de sostenibilidad. O se puede tomar la sostenibilidad como una actividad de complementariedad entre el hombre y su ecosistema. Algo análogo sucede con los conceptos de desarrollo y de progreso. Serán verdaderamente humanos cuando sea el hombre entero quien esté en la médula de la reflexión y no solo su dimensión económica o financiera. Siguiente. Cuando se desconocen estos pilares, o algunos de ellos, es lógico que empiecen a aparecer elementos de desigualdad, de exclusión e inequidad. Esos elementos tienen la tendencia a configurarse como verdaderas estructuras que influyen en cada cultura ni afectan a sus miembros.
Unos y otros, elementos y estructuras, deben ser identificados con claridad y conjurados con contundencia y decisión. Siguiente. Algunos de los imaginarios que pueden estar en la génesis de estas tres lacras indeseables para la especie humana son: un inadecuado concepto de la calidad de vida. No se puede olvidar que el concepto de calidad de vida tiene su origen en las ciencias económicas y administrativas. Y para medirlo, normalmente se hace una ecuación donde son tan importantes los beneficios como los costos. De allí el concepto ha migrado a las áreas de la salud y ahora se toma como argumento para soportar decisiones médicas, algunas de ellas en franca contradicción con los postulados de la medicina hipocrática. Igual, eutanasia. Es llamativo que, bueno, llamativo no, en la encíclica no aparece la palabra eutanasia, pero sí los presupuestos que llevan a mostrar la inadecuada, lo inadecuado que es esa práctica para el mundo. Segundo, la supuesta necesidad del consumo desenfrenado. Ya se mencionó que el consumo fue una de las estrategias pensadas en el Plan Marshall por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para la recuperación de Europa. Mostró su efectividad para potenciar los procesos de desarrollo económico y rápidamente pasó a ser parte de una nueva cultura surgida de las cenizas. Ahora el consumo pasó a ser una necesidad imperiosa, no solo en los países del primer mundo, sino también en las demás naciones, que lo han tomado como uno de los recursos para huir del vacío existencial paulatinamente creciente y para refugiarse de una realidad hostil y con poco o ningún sentido. Tres, el espejismo de la hipertrofia de la autonomía. Con el surgimiento de la bioética, en su versión norteamericana, se consolidó una corruptela en el concepto de autonomía que ha cristalizado en su hipertrofia, principalmente cuando se predica de los pacientes. Parecería que la autonomía es lo más importante de respetar en los pacientes, incluso desestimando o dejando de lado la autonomía de los profesionales de la salud. En el terreno de la investigación pasa lo mismo, y el ejemplo paradigmático está en los consentimientos informados. Los comités de ética en investigación casi siempre están centrados exclusivamente en estudiar los consentimientos informados. Cuatro, fobia a la fecundidad. El surgimiento de la píldora a mediados del siglo XX hizo que se cambiaran las finalidades del matrimonio, el concepto de feminidad, de feminismo, etc., surgiendo la llamada ideología de género, que tiene como uno de sus componentes principales una visión de la maternidad y de la familia donde estas realidades humanas son consideradas como perjudiciales para la mujer y por tanto es necesario combatirlas. Cinco, tendencia a comparar y copiar. Dos rasgos de la naturaleza humana se han exacerbado en los últimos decenios, tal vez como consecuencia refleja de la cultura del consumismo. Se establecen comparaciones entre las personas, las instituciones, las culturas, las creencias, etc. Y se tiene un afán de copiar solo aquello que se considera que está de moda o que puede generar rentabilidad, cuando sea ella emocional o monetaria. Seis, el poner condiciones e inventar justificaciones. También se ha notado que una de las maneras de reaccionar del hombre actual, tal vez para disminuir sus responsabilidades, se caracteriza por su tendencia a poner condiciones, casi en todas las esferas donde interactúa. Y una actividad que va paralela a esta es la de inventar justificaciones cuando las cosas no salen como deben ser o como se espera que funcione. Sembrar tristeza y desesperanza. Casi todos los anteriores fenómenos desembocan en una situación de infelicidad que no solo se experimenta de manera individual, sino que se despliega en el entorno vital. Quienes así viven se convierten en sembradores de tristeza y de desesperanza, caldo de cultivo para las situaciones de desigualdad, de exclusión y de inequidad. Siguiente. La cuarta parte de la Laudato Si es un muy buen resumen de estos presupuestos sobre la ecología humana integral. En ella el Papa Francisco menciona varios elementos para entender y hacer vida esta interrelación del ser humano con el medio ambiente. Siguiente.
Como había dicho, algunos de estos contenidos fueron expuestos por el pontífice en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Allí sostuvo sin ambages, mostrando unas coordenadas para entender adecuadamente la Laudato Si. Cito de ese discurso del Papa. Si el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el idear de salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra, como dice en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, y de promover el progreso social y el más elevado nivel de vida y de una más amplia libertad, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso o corrupción, o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos, de estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. Siguiente. En Laudato Si, el Papa soporta la ecología integral en la relacionabilidad de los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Pero va más allá, cuando muestra que hay una relación causal entre el funcionamiento social, la economía y el comportamiento humano y la manera de entender la realidad con la presencia de la contaminación ambiental. Siguiente. Por eso, propone un desglose de la ecología integral en ecología económica, ecología social, ecología cultural y ecología de la vida cotidiana. Siguiente. Es necesario hacer una mención particular a dos elementos de la ecología integral a los que el Papa les dedica unos cuantos párrafos: la relación de la vida del ser humano con la ley moral natural y el tema del bien común. Siguiente. Citando al Papa Emérito en su discurso al Parlamento alemán en 2011, afirma que el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo. La cita completa es, decía el Papa Benedicto en ese discurso en el Bundestag, el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y solo de esa manera, se realiza la verdadera libertad humana. Hasta ahí el Papa Benedicto. Cinco conceptos pueden servir, siguiente, para clarificar la necesidad de la ley natural en la construcción de ese camino o itinerario seguro para entender y promover la ecología humana. No los voy a desarrollar porque ya estoy cerca al límite, pero se los enuncio solamente. La ley natural es principio intrínseco y extrínseco de acción. La ley natural es ley de la razón. La ley natural es universal. Hay una historicidad en la ley natural. Y la ley natural es un concepto filosófico. Para el que tenga interés, y es muy interesante bucear en esto, hay un documento de la doctora, se me fue ahora el nombre. No, Ana Marta González, sobre la ley natural, que desarrolla al extenso estos cinco conceptos. Siguiente, el otro elemento es el bien común, y ahí voy a detenerme un poquito, sacrificando lo del nuevo índice de desarrollo integral. El bien común es aquello que es apto para ser participado por todos y para cada uno de los miembros de una comunidad o sociedad humanas. Es necesario anotar que en la anterior definición de bien común no puede entrar el hecho de que realmente todas las personas participan de este mismo bien. Considerado en sí mismo, el bien común
Es común por ser de suyo comunicable a todas esas personas, no por hallarse efectivamente comunicado a todas ellas. Es una precisión que es muy bueno tenerla en cuenta desde el principio. La justicia social ordena la convivencia entre los miembros de la sociedad y el fin de dicha sociedad. En cuanto tal, no puede ser el bien privado de ninguno de los miembros en particular, aunque ese bien sea legítimo. Por tanto, el objeto de la justicia social ha de ser el bien común de la sociedad, un bien al que la sociedad misma se orienta en virtud de una exigencia natural de su dinamismo objetivo. Siguiente, el bien común tiene tres propiedades esenciales. También solo se las voy a mencionar, al igual que sus componentes. La primera propiedad del bien común es que no excluye al bien particular. La segunda es que el bien común no solamente no excluye el bien particular, sino que además exige que cada ciudadano tenga el suyo. Y la tercera y última es que es su primacía sobre los bienes particulares, que están, por lo tanto, subordinados a él. La esencia del bien común tiene tres ingredientes distintos, pero que se reclaman y complementan mutuamente: el bienestar material, la paz y los bienes y los valores culturales. Puede decirse, por tanto, siguiente, que el bien común consiste en una estructura. Así como en la sociedad hay jerarquías, sin que ello anule la igualdad esencial de los ciudadanos que la integran, también en el bien común existe efectivamente un orden de valores, sin que ello quiera decir que todos son igualmente indispensables. Sin embargo, el carácter estructural del bien común no significa que todos esos elementos estén en un mismo plano. La participación de los valores culturales, de carácter ético y espiritual, no es el más perentorio de los ingredientes del bien común. Esa participación, en cambio, tiene razón de fin respecto de los otros dos elementos, el bienestar material y la paz. Ese carácter teleológico de los valores culturales está apoyado en la jerarquía axiológica de las dos dimensiones de nuestro ser. Para cada ser humano, lo material que hay en él y en el entorno en torno a él es como un instrumento cuyo uso debe orientarse hacia los intereses del espíritu. Siguiente. El nuevo índice de sostenibilidad, solo dos palabras, un poquito más en relación con esto. Ya se está planteando el reemplazar el Producto Interno Bruto por otros índices que tengan elementos no solo económicos para medir el desarrollo. Esos elementos que se están planteando incluyen las capacidades de las personas y los bienes naturales. Esa es la diferencia entre el Producto Interno Bruto, que solo incluye bienes de consumo o bienes o materias primas, riqueza o contenidos económicos, y el índice integral de riqueza, que incluye también la capacidad humana. Esto se ha venido presentando en las últimas reuniones del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y ha venido introduciéndose poco a poco, de tal manera que, siguiente, se incluye el capital humano y el humano y social como partes integrantes de la riqueza de un país, que es algo totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados a tener. Es una visión más humana del desarrollo. Siguiente. Dentro del capital natural, pues todo lo que constituye el capital natural. Siguiente. El capital humano, que es la forma privilegiada de capital, conocimiento, habilidades, competencias, etcétera, eso lo incluye el índice de riqueza integral, y está representado por niveles de educación, conocimiento, ciencia y tecnología, etcétera. Siguiente. Otra. El avance está en tener en cuenta como factores clave del desarrollo el capital humano, social y ambiental, y no solo los factores económicos y financieros. La limitación de este nuevo índice de riqueza integral está en que siguen tomando el bienestar como el fin último del desarrollo. Siguiente.
Ese índice se realizó con base en unos trabajos que vinieron realizando desde años anteriores Joseph Stiglitz y Amartya Sen, en un documento que les pidió el gobierno de Francia y que ellos realizaron en 2008. Siguiente. Vamos a pasar de una vez a las conclusiones porque ya creo que estoy sobre el tiempo. De seguir como va el mundo, no se alcanzará la plenitud de la existencia humana. Es necesario un cambio de rumbo, un cambio de cultura. Las dos líneas propuestas, ecología humana y el nuevo índice de sostenibilidad, pueden contribuir a ese propósito. Además, no se parte de cero. Ya se han planteado en el consenso internacional y están dando sus primeros pasos. La novedad estará en la visión de aprenderlas conectadas medularmente con la solución para los problemas actuales. Siguiente. Los orígenes de la desigualdad, la exclusión y la inequidad no solo se pueden, a los orígenes no solo se puede acceder a través de planteamientos económicos. Una perspectiva antropológica puede ayudar a que esas tres realidades tan extendidas en la especie Homo sapiens sapiens a inicios del siglo XXI se puedan corregir con instrumentos adecuados que también tengan en cuenta la escala humana que la tecnociencia y la biotecnología parecen querer superar, despreciar o simplemente desconocer. Tanto la bioética centrada en la persona como la ecología humana ofrecen reflexiones soportadas en una antropología filosófica realista, en una cosmología seria, que permiten captar adecuadamente las realidades, las reales dimensiones de los problemas y ofrecer pautas de acción no solo posibles, sino sobre todo adecuadas, ajustadas a la ética, a los verdaderos derechos humanos y a una visión prospectiva que toma en cuenta las futuras generaciones. Y un ejemplo de ello es el nuevo índice de sostenibilidad. Se ve que ya estoy por fuera de tiempo, que apagaron el... Pero no pasa nada. Podría pensarse que la ecología humana trata de una reflexión de matriz antropocentrista o incluso especista, pero en sentido estricto no es más que reconocer una realidad que para muchos escapa a la evidencia. Se debe cuidar el medio ambiente por la relación que tiene con el ser humano, porque es su hábitat, su aldea común, etc. Es más o menos desordenado plantearse el cuidado ecológico desde la perspectiva exclusivamente del valor intrínseco del medio ambiente. El medio ambiente es valioso primariamente por su relación que existe entre el ser humano, entre él y el ser humano. Su valor en sí mismo es solo real en la medida que ayuda o afecta al ser humano. Por lo tanto, si se piensa considerar como indicador de desarrollo y de sustentabilidad del planeta al capital humano, valga decir a la persona humana, no es lógico que políticas ideologizadas por la perspectiva de género sigan planteando reducir la pobreza controlando los nacimientos, principalmente en las personas pobres. O lo que es peor, reducir a los mismos pobres con medidas proclives al aborto, consecuencia tácita pero real de la ideología de género. El documento maestro del Índice de Desarrollo Integral registra como un profundo problema, al menos conceptual, la categoría población, el tamaño y perfil demográfico. Se plantea que el crecimiento demográfico perjudica de manera proporcionalmente inversa al bienestar deseable para la humanidad. Aquí es donde se ve el problema que tiene en el centro el asunto. Entre más personas, menos bienestar. Y como el bienestar es la cumbre del desarrollo, la consecuencia supuestamente lógica debería ser continuar limitando los nacimientos. Como el capital humano es directamente proporcional al desarrollo, a más personas, más conocimiento, más relaciones, más capacidades, más trabajo, más investigación, etc., el énfasis se debe poner en la protección y en la promoción de la familia, en la educación, en la formación de personas, en la ayuda real a los más pobres y no en su exterminio. En la base de toda política debe estar, por tanto, la dignidad de cada persona humana, como la proyección a la consecución de un bien común que, lejos de proveer en primera instancia el bienestar, tenga en cuenta que por delante han de ir los valores culturales, éticos y espirituales para hacerlo real y aplicable. El empeño por la defensa de la dignidad humana, por la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y por la custodia de lo creado, pasa necesariamente por la familia,
Allí se ha de trabajar para enseñar en los primeros elementos de solidaridad interpersonal y el respeto por el medio ambiente. También es imprescindible trabajar en iniciativas que lleven a establecer los vínculos relacionales, a corregir las verdaderas fracturas interpersonales e intergeneracionales y a evitar sus causas: la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia negativa de los medios de comunicación, el subjetivismo relativista, el consumo desenfrenado, alentado por el mercado, la falta de acompañamiento. Es necesario repensar algunas estrategias que en la actualidad se ponen en práctica para combatir la desigualdad, entre ellas los TLC. Si se aplican solo desde una perspectiva economicista, corren el riesgo de aportar soluciones parciales y caducas. Si en su diseño estas estrategias tienen como centro a los seres humanos y al bien común, es posible reorientarlas adecuadamente y conseguir conjurar en el mundo los espectros de la desigualdad, la inequidad, la exclusión, la pobreza y la violencia. La perspectiva bioética lleva a captar la ecología humana y el índice de riqueza integral como aplicaciones prácticas de una visión centrada en la persona humana, en su dignidad, en la misión que tiene en relación con el mundo que lo rodea. Firmemente apoyada en la ley natural y en la búsqueda irrestricta del bien común. Pasamos las últimas dos. ¡Qué suerte! El mundo está tan, tan lejos, le dice Susanita Mafalda. Y resulta que el mundo no está tan lejos. Siguiente. Si no hacemos algo, terminamos con el mundo. Siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, queridos cristovidentes, llegamos al final de esta transmisión sobre el curso de actualización teológica. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Hemos aprendido muchísimo sobre la encíclica Laudato Si. Y los invito para que sigan leyendo sobre la encíclica y podamos realmente cuidar nuestra casa común. Y nos vemos en un próximo especial para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Curso Internacional de Actualización Teológica.